No sé, a mí me resulta bastante emocionante, de alguna manera, también haber revisto este documental 10 años después, ¿no?, que de su realización y verlo tan actual. Yo creo que es, bueno, de esto creo que es lo que hablaremos un poco ahora. Y para ello, para hacer, bueno, la idea es hacer un poco un debate, ¿no? Faremos una mica un debate al voltant del documental, però també la idea és parlar de memòria, antifranquisme i de les lluites vers l'antigitanisme al territori espanyol i català. I per això, i per aquest motiu, tenim amb nosaltres avui a dues persones que heu vist ja en aquest documental avui i que probablement també ja les coneixeu. Primer us presento al Ricard, el Ricard Valentí Gutiérrez, és president de l'associació, encara és president de l'associació Joves Gitanos de Gràcia, que ara es diu... Romanipés. Romanipés. Gitanitzem. Gitanitzem. Ell és un activista gitano i pels drets humans, els drets dels gitanos i drets humans en general, no? També és historiador del poble gitano i expert en Samudaripen. Tot aquest coneixement que ell compartirà amb nosaltres avui també té bastant relació amb el que heu vist en aquest documental, perquè es va iniciar el món de l'activisme als 27 anys, viatjant per tota Europa, i crec que encara ho fa, no sé si més o menys. amb l'objectiu aquest, no?, de visibilitzar i donar a conèixer la història i la memòria del poble gitano i a través d'aquesta memòria i d'aquesta història lluitar contra l'antigitanisme. Doncs benvingut, Ricard, i moltes gràcies per acceptar la invitació i per estar aquí avui. Gràcies. I la Paqui, la Francisca Perona Cortés, és, bueno, a part també d'una amiga... Bueno, d'alguns anys, sí. És una persona que és un referent al barri de la Mina, així com el Ricard és un referent al barri de Gràcia, dins de les seves famílies i de les seves activitats dins de les comunitats. La Paqui és també membre fundadora de l'associació Romane Glasura dels Gitanes, que és la productora del documental que acabem de veure, i és membre de la Junta Directiva de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, la FAGIC. La Paqui també, des de la Fundació Surt, treballa per la inserció laboral i per l'empoderament de les dones gitanes, i bueno, a part de tota la seva feina, també és una dona gitana, feminista, que reivindica un feminisme gitano i que crec que és molt important en tot aquest debat que tindrem també aquí, que entri com un tema transversal, no? La Paqui ha estat co-guionista d'aquest documental, el Samudaripen, i també del documental que segueix aquest, que és una investigació, ja una profundització d'aquesta història, el documental Sara, que també està dirigit per la Eva Cruells, que veig que està per aquí també, la Eva, no? No és l'Eva? No. No? S'assembla molt. I que relata el procés de coneixement i conscienciació d'una jove gitana de la Mina sobre la història del seu poble i la seva cultura. Doncs moltes gràcies, Paqui, per estar aquí també. També entre el públic tenim la presència de més persones que han participat en aquest documental, la Rafi, que està per aquí, i que també convidem a intervenir, a l'avi també del Ricard. I jo us deixo la paraula perquè feu les vostres intervencions i també després obrirem la paraula, bueno, obrirem el debat. Doncs moltes gràcies. Bona tarda a tothom i moltes gràcies per haver vingut. En primer lloc, voldria donar les gràcies perquè a Gràcia, al meu barri de tota la vida, on he nascut i m'he criat, l'any 86 es va fer la primera associació gitana, o potser la segona, no? Primer devia ser la Mina, no, Paqui? I la segona va ser el barri de Gràcia. Llavors,
Voldria donar les gràcies als membres que la van fundar als anys 80, que estan aquí asseguts, i al meu avi, evidentment, a l'oncle Sebastià, al Federic Valentí i a l'oncle Lluís. Ells van començar l'activisme a Gràcia, jo no he començat res. En segon lloc, ahir era 20 de novembre i voldria senyalitzar aquesta data amb dues coses que van passar. El 20 de novembre, com molts sabeu, ahir es va celebrar els 48 anys de la mort del dictador Franco. Va morir el gos, però no va morir la ràbia. El feixisme, avui en dia Espanya és la cuna del feixisme de tot Europa i el feixisme s'acampa per Espanya com vol. La gent surt al carrer, fa salutacions feixistes, neonazis, i ho fan per la senzilla raó que saben que no els passarà res. Aquí es parla el documental, aquest documental té 10 anys, del 2014, però el van gravar el 2015. I si us fixeu, tot el que es parla fa 10 anys enrere és el que està passant avui en dia. Els casos d'Itàlia, els ha comentat el dematí la companya, casos de França, casos de Bòsnia, tot això és el que està passant avui en dia. L'altra data que vull assenyalar és que ahir també, l'any 1945, es va celebrar el primer judici a la sala 600 del Tribunal de Nuremberg. 24 militars feixistes del Tercer Raig van ser condemnats, els quals només 12 van ser condemnats a mort. Sabeu quants gitanos van declarar el judici de Nuremberg? 0. Sabeu quants gitanos van ser indemnitzats després de la Segona Guerra Mundial? 0. És més, el Raymond Gourremé, el gitano francès que surt aquí supervent, diu «Hasta los 80 no nos dejaron hablar». Per això nosaltres sempre diem el samudaripen, que és una paraula romanó que vol dir el genocidi, la matança en massa, l'holocaust oblidat. Jo m'avui quedar millor un genocidi. Un holocaust és quan entro aquí i mato tothom. Un genocidi és quan entro aquí i vaig específicament a per una raça o per una ètnia en concret. Nosaltres vam patir un genocidi. Aquest documental es va gravar a Polònia complint el 70 aniversari del 2 d'agost. Però abans, per parlar del 2 d'agost, perquè la gent entengui el que és el 2 d'agost, tenim Canal 16 de maig del 44, conegut com el Romani Resistents, el Gitanos Resistim. La CSS volia fer una neteja de gitanos. A la sessió 2 del camp de concentració de Vickersnau n'hi havia 6.000 gitanos. Però abans hem d'anar un parell d'anys enrere, Treblinka, els supervivents van sortir per la porta, i a Subvíbor els supervivents van sortir per la porta. Per por que el 16 de maig els gitanos no sortiguessin per la porta, aquell dia els van perdonar la vida. Però a més s'allargarien la vida uns mesos més, fins al 2 d'agost, que ja ningú va avisar que aquella nit els anirien a matar. Van estar tota la nit matant gitanos. Aleshores van decidir fer aquest documental amb el 70 aniversari del 2 d'agost. Un documental fet ideat per veus gitanes i per moltes entitats més de Barcelona. Van treballar en xarxa i van dir anem a Polònia i hem de gravar un documental on surti la realitat del que és el genocidi del poble gitano durant la Segona Guerra Mundial. Això que a vegades es diu, que jo sé que vostès, els ciutadans, majoritàriament, el que nosaltres diem els paios, perdoneu, els paios, fiqueu les dades que voleu, o són treballs antropològics, o s'han fet un doctorat, no van ser més millor de gitanos. Perdoneu, ho dic perquè ho feu en fi de bé, sense fer cap mal, però és que ens feu un mal, no van ser més millor de gitanos. El meu avi abans ha dit un 34% de la població, també es va equivocar el meu avi. Va ser d'un 80% o un 90% de la població gitana de tot Europa. I molts gitanos van entrar com a republicans, molts gitanos també eren del col·lectiu LGTBI, molts gitanos podien ser testics de Jehovà i molts gitanos podien ser discapacitats. I molts no identificats com a gitanos. Llavors, sisplau, deixin de dir mig milió de gitanos, perquè ens fa molt, molt, molt de mal. Més del que vostès es pensen. Llavors, si tenen alguna pregunta sobre el documental o tenen alguna cosa que vulguin, aquí estem per contestar-los i, evidentment, estem a la seva disposició pel que vulguin. Si tenen alguna pregunta, els contestarem. I molt encantat que hagin vingut aquesta tarda. Bona tarda. En primer lloc, daros les gràcies per donar-nos la veu en un tema tan important i tan prioritari en aquests dies.
Y bueno, el Ricardo lo ha explicado bien, él compartió con nosotros el viaje, colaboró en el rodaje y en la elaboración de este documental. Pero nos podemos a pensar y decimos, bueno, ¿por qué una entidad feminista gitana decide hacer un documental sobre la memoria histórica de los gitanos europeos? Cuando realmente nosotros como gitanos españoles o catalanes habíamos tenido una historia totalmente diferente en esa trayectoria histórica, ¿no? Realmente porque en aquel momento, primero porque creemos que no se puede crear ni feminismo ni se puede hacer un análisis social sin antes de construir lo que desde realmente el colonialismo se ha creado. Todo en esta sociedad se ha creado desde una mente blanqueada, desde una mente occidentalizada. Y creíamos que era muy importante que las minorías empecemos a crear y a construir y a debatir nuestra propia historia. Porque nuestra historia se ha construido desde lo que los demás han pensado de nosotros. Los gitanos no tenemos una historia creada desde nosotros mismos. Nuestra historia la han escrito otros. Y cuando realmente nosotros analizábamos los feminismos de las mujeres blancas, los hegemónicos, veíamos y analizábamos que esos feminismos estaban también creados desde la blanquitud y que a nosotras como gitanas y como cultura minoritaria que defendemos la vida comunitaria y en familia, pues no nos representaba. Entonces creímos que para empezar a trabajar la igualdad de las mujeres gitanas teníamos que empezar la casa por los cimientos. Y esos cimientos estaban en la historia y en las memorias. ¿A qué me refiero? No se puede realmente construir una historia desde lo que los demás piensan de nosotros. Es imposible, es inviable. Entonces creímos y seguimos creyendo que el primer paso siempre es de construir esa historia llena de estereotipos y estigmas que han creado sobre nosotros para volver a construir una nueva. Y pensábamos y creemos todavía que esa historia no tiene que ser una historia creada solamente. Aquí tenemos a nuestro tío Graviel, por fin ha llegado. No podía ser una historia creada solamente desde un posicionamiento. Ya me he perdido. No podíamos, que me han dado ilusión, ¿verdad? Ahora tendrás que hacer una pausa. Y... Sí, no, podría ser, no, no podía ser simplemente un feminismo contado de la hegemonía blanca y también hablando realmente de lo que nosotros representábamos en ese momento, que era el movimiento asociativo gitano, también hace un análisis que hasta el mismo asociacionismo gitano está contaminado realmente de ese colonialismo y de esa reeducación que durante 600 años el sistema ha querido hacer de nosotros. Y que también se tiene que hacer una revisión de nuestros movimientos activistas gitanos, de cómo están construidos y desde qué base están construidas. Ese era nuestro pensamiento y ese era realmente nuestro posicionamiento como asociación de mujeres gitanas. Durante muchas décadas estaba mal visto políticamente y socialmente hablar de la deuda histórica y de las memorias aquí en España y en Cataluña, estaba muy mal visto. Cuando los que somos más viejos o somos más veteranos en el activismo gitano recurríamos a la historia, nos tachaban de rencorosos, de que dejáramos la historia, de que realmente teníamos que seguir adelante sin mirar el pasado, como si realmente estuviéramos nuestra discriminación o nuestra vulnerabilidad estuviera posicionada dentro de los barrios como si nada, o nosotros fuéramos los culpables de ello. Y no era así, había una historia que realmente hacía que realmente hoy día estemos de la manera que estamos y vivamos en las consecuencias que estamos la mayoría de gitanos que vivimos en barrios marginales o las desigualdades que sufrimos los gitanos como gitanos, vivamos donde vivamos. La ausencia de la cultura y la memoria no es casual. Cuando decimos hay una ausencia de la cultura y la memoria, no. Son propósitos que han tenido siempre con la cultura gitana de reeducación. Los proyectos hacia los gitanos nunca han contemplado ni nuestra memoria, ni nuestra historia, ni nuestra cultura.
Tenemos montones de marcos europeos, de marcos estratégicos, estatales, de diferentes lugares, políticas de aquí, de allí. Todas las políticas son políticas de inclusión, que persiguen desde otra perspectiva lo mismo que hace 600 años, lo mismo. ¿Qué persiguen? La asimilación. Si potencian realmente a la cultura, a la memoria y a la historia, está reforzando un pueblo y está reforzando su identidad. Y políticamente eso no interesa. ¿Lo podemos llamar ahora mismo como racismo directo? Yo lo diría racismo indirecto o microrracismos. Y aquí realmente lo que sí deberíamos de empezar a analizar, hablando más de cómo se ha construido la palabra gitano o lo gitano como sinónimo ligado a la criminalidad. Y es lo que realmente tenemos que trabajar dentro de nuestras memorias. Como un grupo social sin etnia, que no somos etnia. Es como se nos ha construido. Por eso hoy día no tenemos derecho étnicamente. Tenemos derecho como ciudadanos españoles, como ciudadanos catalanes. Nos dan las migajas de decir, venga, conformaros en promocionar, no sé, la rumba catalana o en promocionar el romanés o en promocionar lo que queráis en los barrios como cultura. Pero no hay una apuesta fuerte realmente de promocionar y de que nos devuelvan todo aquello que nos han quitado durante 600 años y de reconocimiento étnico. No nos engañemos, políticamente no la hay. La ley de Vago y Maleante, cuando hablamos de la ley de Vago y Maleante, indudablemente siempre nos vamos a Franco. Qué malo fue Franco, pero es que fue la República quien puso el artículo de vigilancia escrupulosamente hacia los gitanos. Mi padre decía una frase que me quedo con ella, es que a los gitanos debemos de ser apolíticos porque a los gitanos no ha pegado hostias tanto la izquierda como la derecha y los del centro también. Entonces, claro, el reglamento de la Guardia Civil, los tres reglamentos, los 4, 5 y 6, que dice que a los gitanos se les vigile escrupulosamente de todo lo que lleva puesto. Nos creemos que malo fue Franco y esto fue algo circunstancial que pasó en España. No. Fue un orden colonial que empezó en el 1492 con el descubrimiento de las Américas con un objetivo claro, la deshumanización de los no blancos europeos o los de otros lugares, con una necesidad capitalista que estalló como un boom en la Segunda Guerra Mundial. Como una onda expansiva llegó a España. Seamos coherentes, no contemos la historia separada, la historia nazi, la historia española, la historia tal. No, todo estuvo bien hilado y fueron unas ondas expansivas de racismo que fueron engordándose y alimentando durante más de 500 años y que estalló en el siglo XX. Seamos realistas. Según las últimas investigaciones del siglo XIX y del XX, casi todos los países europeos tenían instrumentos legales en el siglo XIX y en el siglo XX de control étnico hacia las poblaciones gitanas. Y esto es una realidad. Todas las políticas del siglo XIX y del siglo XX en numerosos países de Europa fueron una tendencia de criminalización racial y étnica de las formas de vida gitanas. Legislaciones y formas de actuación coinciden con la España y la Guardia Civil, que es que coincide totalmente, y con los reglamentos, o como lo queramos decir, porque yo no soy especialista en legislatura, de la SS. Es que utilizaron casi los mismos métodos, unos más agresivos y otros menos, pero fueron los mismos. Y con otros países, como Francia, Alemania o cualquier otra. La identificación y detención por perfil racial hacia la etnia gitana ha sido una práctica lícita y requerida por las autoridades policiales por más de un siglo. Aquí en España hasta el 1992. Estamos hablando de la democracia, ¿eh? Con la ley de peligrosidad social. No es casual que en el 1802 Francia creara leyes de vigilancia a los bohemios, o sea, a los gitanos. No es casual que en el 1810 Gran Bretaña creara la ley de vagancia, ley de carreteras o leyes de vendedores ambulantes, poniendo el foco
en el nomadismo y en los oficios gitanos. No es casual, ¿eh? La visibilidad pública del gitano quedó vinculada a un circuito disciplinario en toda Europa, con herramientas sancionadoras a sus oficios y formas de vida. No es casual y se tendría que indagar esto y se tendría que construir unas memorias y se tendría que destapar documentaciones y se tendría que destapar los archivos de la Guardia Civil. ¿Quién lo hace? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Pero se tendría que hacer. A ver qué relación tuvo la Guardia Civil con todas estas oleadas europeas. Se tendría que hacer. Si echamos mano a las memorias de nuestros mayores, ¿no? Vemos el documental del Samudaripen, salió la necesidad, porque no sé si habéis visto el documental, cuando los jóvenes de aquí dicen, no, en España también hubo represión, porque mis abuelos lo cuentan, ¿no? Y entonces fue cuando nació la necesidad de crear el documental de Sara. Cuando en el documental de Sara vimos la necesidad y nos dimos cuenta de la distorsión que había en Europa de la historia de los gitanos, también nos dimos cuenta de que en Europa se habían contado la historia de España de los gitanos como que aquí los gitanos habían matado los perros con longaniza. Y no era verdad. Entonces fue cuando dijimos, tenemos que destapar esto y empecemos realmente a crear y a crear memoria aquí. Fuimos de las primeras asociaciones que empecemos a decir, hay que crear memoria. La importancia de tomar conciencia, Sara fue, entonces de ahí nació el documental de Sara. Sara fue un documental, después de la vivencia de Auschwitz, que decidimos que teníamos que recuperar las memorias inmediatas de España. ¿Qué dificultades nos encontremos a la hora de querer recuperar la historia del franquismo? Más bien de la guerra civil, que no habían gitanos vivos de la guerra civil. Esa fue la primera dificultad que nos encontremos. ¿Por qué? Pues porque la esperanza de vida del pueblo gitano en España está muy por debajo a la esperanza de vida de la gente autóctona de aquí. La invisibilidad que había habido durante décadas para poder hablar sobre estos temas. La negación de los nuestros a desenterrar y hablar y contar un pasado humillante, vejatorio, degradante, ofensivo, ultrajante, deshonroso, indigno, ofensivo, hiriente, escarnecedor. No encontrábamos viejos que quisieran hablar de la época franquista. Y estamos en un lugar muy estratégico, ¿eh? La cárcel de la Modelo, que luego nuestro tío Graviel hablará sobre ello. Y luego, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, la importancia que tenían nuestros mayores de seguir protegiéndose culturalmente. La continuidad de nuestra cultura y de nuestra identidad. Es una estrategia gitana. Cuando los gitanos hablan de lo que pasaban con la Guardia Civil, cuando los paraban por los caminos, te dicen, eran muy malos. Eran muy malos, no hacían esto, no hacían lo otro, pero nunca lo personalizan con historias propias de ellos, contando un hilo conductor de lo que hacían con ellos. Es difícil encontrarlo. ¿Por qué? Porque un pueblo que lleva 1000 años resistiendo, tiene que resistir desde lo positivo. Y una de las formas de protección cultural y de una continuidad cultural de identidad es contando solamente lo positivo y lo malo lo enterramos. Era una estrategia gitana no contar lo malo. La oportunidad que nos dio, ¿puedo seguir? Sí. Sí. La oportunidad que nos dio y lo positivo que realmente vivimos aquí fue la oportunidad de poder realizar un trabajo tan rico de recerca, el impacto del documental en la sociedad y también en los propios gitanos, el empoderamiento que tuvo la protagonista Sara en el segundo documental, cómo nuestra juventud, a través de un trabajo de recerca de su propia cultura, de su propia historia, de su propia memoria, se posiciona con más fuerza y reafirma su identidad. Esos proyectos que desde la administración lo habían visto negativo, porque pensaban que no iban a crear resistencias y no iban a crear realmente cosas malas en nuestras identidades. Resultaba que no, que también eran positivos, que nuestros jóvenes cuando se empoderan desde su cultura, desde su memoria, desde su historia,
se posicionan con fuerza en la sociedad mayoritaria. Se posicionan con poder, empoderan. Y eso yo creo que fue lo positivo del documental de Sara, de una niña que no acababa la ESO y acabó haciendo un grado medio. Eso fue lo positivo. Bueno, pues en el documental, que yo creo que esto sí que hay que decirlo, cuando se hablaba de las persecuciones de la Guardia Civil, pues nos contaban las mujeres mayores del barrio de La Mina, sobre todo, y de diferentes barrios, cómo llegaban, que estaban vendiendo ellas en la plaza esta de donde estaba antes todo, en el Borne, ¿vale? Cómo llegaban, las cogían cuando vendían allí y se las llevaban aquí a las comisarías de la Vía Layetana y las rapaban, les pegaban palizones, los cogían en grupos a los gitanos, los ponían desnudos a uno y a otros en calabozos y le echaban agua fría a presión en el mes de enero. Contaban cómo realmente, para humillarlos más, le daban las tijeras para que le cortaran el pelo y las raparan a los hombres que iban con ellas en la comunidad, que muchas veces no eran sus maridos, eran sus compadres, eran sus amigos o era el vecino de enfrente. ¿Cómo me contaba una gitana cómo las cogieron, que iban vendiendo, y las llevaron a la montaña de Montjuïc? Y en la montaña de Montjuïc las dejaron en pelotas vivas y se tuvieron que bajar andando hasta el Somorrostro robando ropa de los tendederos después de haberles pegado un palizón y haberla rapado. Son historias que cuentan nuestros mayores en un café, pero que cuando los pone delante de una cámara no las quieren contar. Terminando ya, acabemos después de Sara con otro proyecto que fue una obra de teatro que fue a Caná y que fue positivo, que se hizo en el barrio de La Mina, donde 25 jóvenes contaban su historia y la historia del pueblo gitano y se estrenó en el Teatro Grec. Pero después de decir esto, también quiero hacer una mención a las memorias del barraquismo. Durante décadas los gitanos vivimos en barracas, como también vivieron muchos payos que vinieron de Andalucía, Extremadura, de aquí, de allí. Mi familia no era familia barraquista, mi familia vivía en Andalucía, en un barrio normalizado, con payos, y no habían gitanos, eran los únicos. Pero cuando llegan a Barcelona se tienen que meter en barracas, pues como se metieron montones y montones y montones de payos también de diferentes lugares. Pero cómo realmente las políticas, a esos gitanos que llegan de diferentes lugares, que no eran nómadas, que el 90% vivían en sus pueblos y sedentarizados, cómo empiezan a ser tratados de una forma despectiva y diferencial al resto de inmigrantes. Y cómo realmente cuando mi madre lo contaba así, cuando yo llegué, yo que había sido una gitana que iba a la última moda, que vestía estilo Gilda, que mi padre me había dado lo mejor, que era tratante, que tenía dinero, que me tuve que venir cuando me casé hacia aquí, cuando yo llegué al Camp de la Bota, contaba mi madre, y vi los tejaditos, era como si mi clase social se enterrara. Ya no era la gitana casera, hija del tratante del pueblo tal que tenía dinero, allí era una gitana más. ¿A qué me quiero referir con esto? Cuando a partir del 2010 se empieza a recuperar la memoria histórica del barraquismo, ¿qué se hace con los gitanos barraquistas? Hay una necesidad política de dignificar la memoria de los barraquistas y para eso apartan las memorias de los gitanos, las entierran, para que así los payos barraquistas se pudieran sentir dignificados y poder recuperar esas memorias. Esto fue una realidad. Y ya concluimos de decir que las conclusiones que necesitamos ser nosotras las que lideremos la recogida de nuestra memoria y nuestra historia, porque la mirada y la intención es muy importante. Eso significa que tenemos un abandono institucional y que necesitamos el apoyo institucional para las memorias y alianzas. Necesitamos que los proyectos y las formas se adapten a nosotros y no al revés, que nosotros nos tengamos que adaptar a las necesidades políticas del momento o las necesidades que la política quiera recoger. Proyectos de memoria que no, que,
Y los proyectos de memoria no pueden tener los mismos indicadores que el resto de proyectos de inclusión social, no. Necesitamos resultados cualitativos y a largo plazo. Crear conciencia y herramientas desde nuestras propias necesidades y no al revés. Esto ya lo he dicho. Y subvenciones desde una perspectiva gitana. ¿Nos interesa recoger la memoria democrática? Claro que sí, que nos interesa y mucho. Pero para mí como gitana, hoy día, en el siglo XXI, con la edad que tengo 54 años, lo acabo de decir, Ricardo, es mucho más importante. Tú lo sabías, sí, pero bueno. Es mucho más importante salvar a través de la memoria lo que todavía nos queda vivo, que son nuestros legados culturales. Porque nos los están expropiando. Así, nuestra música, nuestra cultura, nuestra forma, nos la están expropiando. Y esto nunca estará incluido dentro de las agendas políticas, no va a estar incluido. Tenemos que intentar que se incluya, ¿por qué? Porque aquí entran intereses territoriales. Seamos realistas. Y tiene que ser ya. Si no se hace ahora, luego será demasiado tarde. Otro inconveniente, nos politizan territorialmente, nos obligan a posicionarnos territorialmente. En la memoria no nos pueden posicionar territorialmente, en nuestra memoria. Y esto es contraproducente y absurdo e inviable. El pueblo gitano es un pueblo mundial, que está en el mundo entero. Yo sí tengo que contar la historia de las músicas gitanas o del flamenco gitano y de la importancia que tiene en Cataluña, no la puedo contar sin viajar por el resto de la península ibérica. Seamos realistas, porque los gitanos durante 600 años no nos están moviendo. Y no podemos recuperar nuestros legados desde una mirada territorial. Es imposible. Otro inconveniente, las subvenciones en Cataluña se tienen que gastar en Cataluña. No se puede gastar fuera. Pero señores, si nosotros somos una comunidad nómada, dejadnos libertad. Tenemos que deconstruir el paradigma de los gitanos, de cómo se ha construido este proceso y este término. Desconstruirlo y construirlo desde la positividad, dentro de la comunidad y fuera. Empezar a crear una mirada y una nueva narrativa de la historia de los gitanos desde un análisis descontaminado. Crear un conocimiento real de los propios gitanos y gitanas de cómo hay que entender la gitanidad desde dentro afuera, no desde fuera adentro. Reconocimiento. Reconocer y conocer al otro desde la igualdad y aceptarlo con sus diferencias, con sus propios valores, su integridad. Esto todavía no se ha hecho en España ni en Cataluña. El desconocimiento hacia el pueblo gitano, la historia y las memorias es un caldo de cultivo para la continuación de estereotipos y prejuicios. El imaginario colectivo, una imagen negativa de la comunidad gitana asociada a la delincuencia y peligrosidad, es heredada históricamente y empeora todavía en la literatura, los medios de comunicación, la televisión, los medios. Tenemos que hacer algo. Reparación, reparación, y vuelvo a decir reparación. Nos tienen que devolver lo que nos han quitado desde 1499. El daño histórico causado al pueblo rom ha afectado a nuestros conocimientos, a nuestra cultura, a nuestra historia, a nuestras memorias. Tenía más, pero aquí me quedo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Paqui y Ricard. Creo que los dos heu tocat en punts clau per començar a debatre les memòries, començar o seguir, no?, des de la vostra perspectiva, a partir també de pautes de colonització del tema de les memòries i de la història dels pobles, de les poblacions gitanes, que en plural, no?, podem parlar. Veniu a la plaça del poble gitano, única plaça dedicada a tot Europa al poble gitano, i fa un mural allà,
que nunca jo no, estic, no sé el que representa. En vez de representar els gitanos del barri de Gràcia i ficar un dels pares de la rumba catalana com era el Pescadilla o ficar el rei del bolero com era l'oncle Moncho i ficar gent coneguda. Veniu i demaneu consell i nosaltres s'aconsellarem. Per això estem aquí. Estem aquí per ensenyar. I estem aquí perquè ens escolteu, per reivindicar. I si ens voleu ajudar, endavant. Si no, no passa res. Però com ha dit l'oncle, ja és hora que es comenci a agafar i a renovar una miqueta aquesta capilla, no, oncle? I ja és hora pues, de fer la reparació de memòria històrica. Ja és hora que tot el que ens ha robat la societat majoritària, i perdoneu, torno a repetir, els paios, comenceu a tornar a l'idioma, al folklore, perquè avui en dia està el flamenc ens ha robat, no era flamenc abans, i aquí està l'oncle que en sap, eren cants gitanos fins al 1836, però van dir flamenc. I avui en dia fa una tal Rosalia per la tele i aquesta fa flamenc. Ah, vale, pues fa flamenc, no? Ah, no ho sé, és que jo em sembla que ja no sé si soc flamenc o no. I surten uns a Cornellà que es diuen Estopa i fan rumba catalana. I els donen la creu de Sant Jordi per rumba catalana. I tenim grups com Sabor de Gràcia que fa 30 anys i no els han donat mai la creu de Sant Jordi. Llavors la nostra història està super, super, super adulterada i robada. És així, vol dir no n'hi ha res més. I és el meu discurs, perdoneu que sigui tan dur, però és que sóc així. Jo ja a la meva edat ja m'és igual tot. Llavors, si teniu algun torn de paraula, voleu saber alguna cosa sobre el documental, pues us contestaré molt amablement, alguna cosa sobre el genocidi del poble gitano durant la Segona Guerra Mundial. No sóc expert, ho dic ara, sóc historiador. Experts no n'hi ha ningú. Qui digui que és expert menteix. Som historiadors. No tenim cap diploma ni tenim res, ni tenim cap carrera universitària, jo el primer. Però us podem contestar perquè portem molts anys i jo, gràcies a Déu, ho he mamat de tota l'antiga junta del poble gitano de Gràcia dels anys 80, que ja de petit ja anava amb ells al darrere. No, oncles? Que anàvem vosaltres al darrere? Pues, per això hem mamat activisme nosaltres. Som activistes i defensors de la cultura i la història del poble gitano. Res més. Si teniu alguna pregunta, pues, aquí estem per contestar-se. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, obrim un torn de paraules al públic, un torn de preguntes. No sé si algú vol adreçar alguna pregunta relacionada també o comentari amb la pel·lícula. O sigui, ja agafaríem tot, no? Que hem passat per... bueno, hem tingut anades i tornades en la història i crec que no hi ha un fil molt, diguem, sí, un fil molt directe cronològic, però bueno, està, deixem el torn de paraules obert. Sí. Bona tarda. Bona tarda. Difícil fer una intervenció després de tot el que s'ha explicat aquest matí, aquesta tarda aquí. I sento alguns matisos de les intervencions darreres que s'han fet, perquè jo defenso la dignitat del poble gitano i no l'assimilació, el que sigui l'absorció per part de la cultura dominant. Ara, és cert que jo sempre, des del punt de vista més o menys anarquista o anarcosindicalista, per definició estic contra l'Estat i és l'Estat també el que està reprimint. Podem parlar d'això i de lluita de classes, sobretot pel tema que has dit tu, Paqui, el tema del barraquisme i tot això, que afectava una capa social molt àmplia, no solament gitana. Dir també... el company Ricard, que jo també estic implicat amb el tema del Parlament i sí que és molt lamentable el que ha passat, perquè jo vaig tenir una conversa i em van, només per demanar informació al Parlament d'aquesta trobada d'entitats, em van dir que era una persona desagradable i només estava demanant informació de quan es feia això, perquè vaig intervenir amb l'associació Buchenwald, a la que pertanyo, vaig intervenir l'any passat amb els instituts. Estem treballant amb el tema, amb joves, amb el tema de la deportació i la prevenció del feixisme, que tant està, per desgràcia, tant de moda està. No? Ja n'hem parlat aquest matí. Aleshores, bueno, i sobre les pintures i la capella, doncs dic que
que lamento tot el que ha passat i que jo he tingut d'exposar amb aquesta cruesa una realitat de coses que a vegades pues, no, els de fora no coneixem, però que sí, que et compraré el llibre. Aleshores, dir-te, Ricard, que els paios també tenim dret a ajuntar-nos amb la comunitat gitana i investigar tot el que va passar. Jo no he dit mai que siguin 500.000 les víctimes. Jo sempre he entès que eren haciendo caso a vosotros, son entre 500.000 y 3 millones he llegado a oír, porque escucho las voces gitanas. Entonces yo tuve el honor de digamos, contribuir un poquito a la realización de esta película, y a pesar de los fallos técnicos que pueda tener de tomas de iluminación y de cámara y tal, en verdad trasciende, o sea, se ve el espíritu con el que está hecho. Y ya está, y es el espíritu, es un canto a la libertad de esta etnia tan querida. Y no sé, yo creo que saldrán más cosas por aquí. Y no sé, contéstame por favor, Ricard, porque yo, vamos, creo que hay mucha gente que estamos contigo y con vosotras. Sí. Tu mateix ho has dit, no? Vol dir, tu mateix t'has fet la pregunta i t'has fet la resposta. Els paios, no? Voleu estar amb nosaltres. Però tu que has dit, jo aprenc i escolto. Jo no he dit mai que... Jo mai he ficat xifres i no he ficat dates, ni he ficat 500.000, o he ficat 3 milions. Tu mateix ho has dit. Vol dir, tu mateix avui has parlat amb mi. Quan heu volgut alguna cosa, per exemple, els de l'amic al menjar, ho sent, tal com tu, com l'Enric Garriga, que és molt amic meu, que és el president del comitè de Buc, heu volgut alguna cosa sobre el poble gitano, s'ho heu ficat en contacte amb nosaltres. Ja és igual que baixi jo, que baixi la Paqui, que es baixi qui vulgui. Mentre sàpiga el que es diu sobre aquest tema, que baixi el que vulgui. Però vosaltres mai s'heu passat per damunt de nosaltres. És més, nosaltres mateix, quan hem parlat... Mira, abans jo he dit, quants gitanos van declarar a Nuremberg? Cap. Tothom sempre diu, els judicis a Nuremberg es van fer gràcies als fotògrafs de Mannhausen, no? Si no... Va ser el fotògraf de Mannhausen, no? el Francesc Bosch, no? Es deia Francesc Bosch, és veritat? Sí, és veritat. Qui baixava els negatius cada matí del camp de Mannhausen cap a baix i els amagava? Los hermanos Cortés de Sant Boi. Cortés i Sant Boi, no ho sé, eh? M'ha semblat que eren gitanos. S'ha dit algun cop això? Veus? I els fotògrafs de Mannhausen, però nosaltres, bueno, pues, ho sabem. Ho hem compartit amb vosaltres, l'Enric Garriga, que en sap, em va dir-me, tens raó. Vol dir, no s'heu passat mai per damunt de nosaltres, ni nosaltres per damunt vostre. Treballem amb xarxa. Què és el que s'ha de fer? Treballar amb xarxa i anar contra el feixisme, contra la discriminació cap al poble gitano i altres col·lectius. Això hem de fer. Los aliados, es un trabajo que no se puede hacer solo. Y contra más aliados, hayamos en payos, gitanos o de donde vengan. Y yo también agradecer a Mical porque ellos colaboraron en el documental y recibimos toda la ayuda y todo el apoyo y todo el asesoramiento que necesitemos por parte de ellos. Es más, incluso lleguemos a conocer con la recogida que hicieron de nombres que dentro de un campo de concentración había una gitana y había una gitana española que se llamaba Frasquita. Y yo muchas veces cuando voy por ahí o doy conferencias o doy charlas, gracias a esta información que me dio esta asociación no gitana, pues sé y conozco que había una gitana, habría más, ¿eh? Pero que al menos había documentado una gitana y que esta gitana lo verbalizó y lo dijo en euskatalá, una paya, dijo, había una gitana con nosotras en el campo de concentración, o sea, yo creo que es una lucha conjunta. Hola, buenas tardes. Soy Ricardo Vergara, arquitecto, presidente de SOS Monuments. Ya desde el año 96, el señor Gabriel Gómez y Salvador Tarragot y Cid, mi profesor, empezaron esa lucha de la modelo. Os quiero decir, claro,
Os felicito por todo este encuentro que tenemos y estas reflexiones que estamos haciendo, que son muy importantes. Os quiero decir un par de cosas. Una, que es sorprendente, Gabriel, y gracias a esta lucha de más de 20 años, estamos escuchando estos chicos gritar en el patio, ¿no? Eso es muy importante. Nosotros desde el año 96 dábamos vuelta a través del edificio La Modelo para que este edificio se conservara y se salvase. En la situación que estamos ahora de crisis energética, de sostenibilidad, hoy mismo en el Colegio de Arquitectos nos estábamos reuniendo 600 arquitectos para hablar de la carbonización de la construcción. La arquitectura es una de las industrias que contamina más. Perdonad que estoy mezclando muchas cosas al mismo tiempo, pero lo que os quiero decir, esta inquietud que sentimos todos con los colectivos, con las líneas de trabajo para luchar y mejorar este mundo que tenemos, yo diría que aprovechemos que estamos todos reunidos en función a esto del pueblo gitano a intentar, necesitamos más gente que nos ayude para que la capilla gitana se pueda sanear y reconstruir. Ayer mismo, que teníamos otra reunión con SOS, que teníamos un encuentro de 25 años, nosotros somos una asociación que tiene 25 años de vigencia a nivel de Cataluña y a nivel estatal, inclusive de Iberoamérica. Y es tan fácil porque con Gabriel Gómez entramos ahora 2-3 años atrás a la capilla y nos hicieron un programa en TV2 de patrimonio y tal, y explicamos cómo se podía, simplemente con un pequeño andamio y un par de especialistas, que los hay a borbotones en esta hermosa ciudad, podríamos ir restaurando lo que es la capilla. Y muy sencillo, desde estudiantes de Bellas Artes, de estudiantes de arquitectura. O sea, señores, alguien el día jueves, que fue 16 de noviembre, Día del Patrimonio Mundial, también en el Colegio de Arquitectos, nosotros hicimos la celebración allí porque hemos traído a una arquitecta bosniana y me encantó los gitanos de Bosnia. Y entonces ella habló de cómo estaban actuando en guerra. Entonces, lo que quiero decir, con muy pocos esfuerzos se pueden hacer uniones. Estaría bien que nosotros, hoy, de este encuentro de pueblos gitanos de Europa, 21 de noviembre, hiciéramos como un pequeño manifiesto y dijéramos, señores, ¿qué está pasando con lo de la capilla? Porque así si nos montaron 4 containers, 4 plantas de escuela, que está muy bien porque el barrio necesitaba escuela, también podemos tener a gente que esté restaurando allí y mirando con cuidado y con celo. Inclusive, digo más y ya cierro, le podemos decir a empresas de la construcción que están moviéndose, llámese Track, llámese 4ARC, llámese Maffer, llámese Arla, llámese cualquier empresa, que si le decimos para que en sus sponsors aparezca el nombre, la marca de ellos, estarían dispuestos a ayudarnos a restaurar eso. Creo que tenemos que unirnos entre todos. Y una última cosa es, el Ayuntamiento de Barcelona creó la Taula de Patrimoni, que es un encuentro de las fuerzas vivas de la ciudad para proteger todo esto que tenemos. Esta es una bandera que tiene más de 20 y pico de años, pero hay muchos edificios en la ciudad que están desprotegidos, que se están dejando, como en Capellanesca, en Reventós, la Casa Tosquella en Mitre. O sea, hagamos eso. Y os doy también la bienvenida si queréis participar en SOS Monuments, que es una asociación sin fines de lucro y donde está interdisciplinaria totalmente. Tenemos profesores, arqueólogos, periodistas, arquitectos, médicos, todo lo que se quiera, y está abierta para que reciban a nuevas personas que quieran ayudar a la ciudad y compartir la ciudad y mejorarla. Gracias. Muchas gracias. Us deixem, bueno, si us sembla, a veure quina hora és ara. Ja hem passat una mica 5 minuts, però deixem un minut a cadascú per fer un tancament, si voleu. Jo crec que des del públic ja hem recollit totes les preguntes que podíem. Doncs, sí. Pues, moltes gràcies per haver-se convidat a aquesta jornada. I aquest és un lloc on nosaltres podem alçar la veu. I com aquests jocs, hi ha molts jocs on podem reivindicar la nostra història, tot el que ens han robat. I com deia Martin Luther King, no me preocupa los gritos de los malos, sino el silencio de los buenos. Llavors, si nosaltres som bons, realment no podrem callar. Ens tenim que manifestar i dir les veritats. Juan de Dios Ramírez Heredia és un dels meus ídols. Hi ha gent que li agrada el Messi o li agrada cantar en el Marc Anthony,
A mí Juan de Dios Ramírez Heredia me encanta cómo habla. Y en uno de sus discursos dice, y termino con una maldición gitana, que no es mía, es de Dante Alighieri, cuando se paseaba por los jardines del infierno de la Divina Comedia. Decía, todo aquel que en el día malo, que en el día de la opresión, presuma de ser neutral, estos irán al infierno. No pueden callar, están en cama manifiesta. Y malos mengues los trajes. No, eso ya no. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero dar las gracias por darnos altavoz y estar aquí. La verdad, yo solamente quiero, como gitana de la mina, que nací en el Camp de la Bota, que me he criado en la mina, la verdad es que cuando he entrado por las puertas de esta prisión me han entrado escalofríos, porque no hay familia en la mina que realmente no te cuente una historia sobre la modelo. Yo, gracias a Dios, mi familia no ha pasado nadie por aquí, puedo dar gracias a Dios, pero recuerdo cuando este centro se abrió como centro de para poder visitarlo, que yo y mi hermano, que en paz descanse, decíamos, ay, vamos a ir un día, vamos a verlo, vemos los módulos. Y recuerdo a mi familia que nos dijeron, ni lo intentéis, ni lo intentéis. Y dijimos, ¿por qué? Si vais a poner los pies en una estaripén con todo lo que han pasado los nuestros allí. No, no. Y no vinimos, y fue algo que nos quedó pendiente. Y hoy he roto esa maldición, Ricardo, y he pasado a lo que era la modelo. Pero sí quiero acabar leyendo un poema de la Papuzza. La Papuzza, que fue una poeta gitana, que en romano Papuzza es muñeca, fue una poeta gitana polaca que estuvo en los campos de concentración, y ella decía, yo tengo los ojos marrones y tú lo tienes verdes, pero vemos lo mismo. Lo vemos todo igual, pero lo vivimos diferente. Tu gente es fuerte, la mía es vulnerable, porque no tenemos ni ciencia ni memoria. Quizás mejor así, porque si las gitanas tuviéramos memoria, moriríamos de angustia. Gracias. Bueno, una vegada més, moltes gràcies per la taula, per la companyia, també la vostra, i us, bueno, us deixarem, faig un últim apunt, us deixarem, si la Paqui ens permet i els gitanes ens permet, el documental Sara, deixarem un enllaç a la pàgina de l'Observatori on tenim l'activitat penjada perquè podeu també accedir a aquest documentari que dona seguiment al documentari que hem vist i que crec que és molt interessant per entendre millor tot el que ha explicat la PAC i també el que s'ha parlat aquí en aquesta taula. Moltíssimes gràcies i ara us deixo amb l'Oriol i la Núria, la Núria Millán i l'Oriol López, que faran un breu tancament de les jornades d'avui. Moltíssimes gràcies.